¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un programa que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a usted cómo invertimos en el tema de la investigación el dinero en las universidades públicas y un espacio donde hablamos de ciencia, particularmente relacionada con las ciencias básicas y con las ciencias de la eh, salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Ingo Bergman. Él es profesor de la Escuela de Biología y del eh, CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Ingo. Muchas gracias por la invitación y para compartir con ustedes mi, <coughs> mi experiencia en el campo de la pesca y la biología de crustáceos. Muchísimas gracias a ustedes. Sabemos que es una persona extremadamente ocupada, que viaja mucho, me, 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 me consta. Eh, gracias por, por el espacio, Ingo. Eh, su especialidad, Ingo, ¿cuál es eh, el, el área de especialización suya? Eh, bueno, yo me siento bien diciendo que yo trabajo en diversidad acuática. Eh, mi grupo favorito es todo lo que se puede comer con ajo y con aceite de oliva, que son los langostas, los camarones y los cangrejos, pero últimamente también otros grupos asociados con los ambientes acuáticos. Y casualmente, eso es lo que vamos a hablar, porque en el momento que estábamos haciendo la, la selección de de los proyectos para este programa, nos encontramos con uno que de, de particular interés, desarrollo de estándares para una pesca sostenible del camarón camello. Y antes de, de, de avanzar en el desarrollo del proyecto, yo tengo que hacerle dos preguntas únicamente relacionadas con el título. ¿Qué es esto de pesca sostenible y por qué el camarón camello? También le quiero preguntar si el camarón camello es el que ordinariamente comemos nosotros. Eh, 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 en, en los restaurantes, no en nuestras sí. casas, o algunas casas también, ¿verdad? Eh, empezamos atrás con la última pregunta. El camarón camello, igual como el camarón Fidel, son camarones de aguas profundas. Eh, de mi conocimiento, el camarón camello aguas marinas, marinas, marino. correcto. No. Se exporta principalmente. Yo creo que en el mercado normal aquí en el país no se encuentra. El camarón Fidel sí. Y la gente come más que todo el camarón blanco, que es el yumbo, el grande, pero esos son de aguas eh, someras. Eh, esa es la razón por que trabajamos con eso, porque encontramos una empresa que está interesada en investigar y trabajar y explotar el recurso de aguas profundas. Y por lo tanto, esos dos camarones, camarón Fidel y camello, es la, es la especie que ellos buscan. Vamos, y que, vamos a ver, el camarón yumbo es el, sí. el que llamo ese blanco el camarón blanco principalmente. Camarón sí. Fidel, es camarón Fidel que es el, el corriente. Es no, el, el blanco es más que todo el camarón que la gente le gusta el, el grande el camarón yombo, mientras el Fidel que a mí me gusta mucho se encuentra aquí en el mercado. El camarón camello no se encuentra en el mercado nacional, que se exporta porque yo asumo que los ticos piensan que el camarón el eh, camello es demasiado pequeño, pero es rico. Desde el punto de vista de, de, de anatomía, ¿cuál es la diferencia entre el camello y, y, y los que ordinariamente comemos? Sí, la cosa es que el, el, lo típicamente se come un camarón eh, blanco o fidel que produce huevos, pero los huevos eh, los saltan al agua. Mientras el camello porta sus huevos, entonces tiene sus huevos bajo del cuerpo hasta que salen las larvas. Esa es una, una, una diferencia fundamental entre los dos grupos de estos camarones. Pero en términos de tamaño, en términos de sabor, muy sí. parecidos. Sí, yo creo que el sabor es, es, es similar. Eh, el tamaño, el camello es el más pequeño, después sigue el fidel y después el camarón blanco, por lo menos si sí, es sí, el grande, el yumbo, entonces eso. Correcto. Ahora, esto de pesca sostenible, ¿qué entendemos por qué pesca sostenible? Sí, yo creo que lo, lo voy a contestar al revés, que es una pesca no sostenible. La pesca no sostenible es cuando una empresa, un barco, un capitán se va para explotar un recurso, eh, saca primero los grandes, después los pequeños, y después no hay nada, y después va a buscar otro recurso. La idea es, eh, con la sostenibilidad, tener medidas que permite que la población, el recurso, el camarón en este caso, se mantiene. Puede repurricirse y entonces uno, hasta la, la empresa o las empresas, pueden aprovechar por tiempo prolongado este recurso sin tener bajas en la biomasa y, la tampoco en el tamaño del recurso. Esto es un ejemplo claro, Ingo, de la, de la relación que tiene que existir entre ciencia básica y ciencia eh, aplicada. Y digo eso porque ustedes están generando muchos datos propiamente de la biología del camarón eh, camello en términos de reproducción, en términos demográficos, en términos... Entonces, ilústrenos un poquito este, este fenómeno, qué tan importante puede ser la ciencia básica que ustedes están generando con respecto al camello en la, en la parte del camarón camello, en la parte de, de aplicación, en la parte de pesca. Yo creo que es fundamental tener datos sobre la biología de las especies. Después se requiere datos sobre la biomasa, cuánto hay. Y con esta información, por ejemplo, sabiendo cuándo se reproduce el animal, entonces esa es una medida para decir, bueno, ese es un potencial para una vera. Quiere decir, será la pesca durante esta época cuando los animales se reproducen. También podría ser, no necesariamente, lugares que las hembras van a ciertos lugares para reproducirse, entonces sería más bien una veda geográfica. Y este, esta información yo creo que tiene que estar allá para desarrollar un plan de manejo. Entonces mi esperanza como biólogo es que esta información generada a través de los proyectos con la UCR entran en el manejo de los recursos de Costa Rica. Algo muy importante que no lo hemos mencionado. Se encuentra en el Pacífico, se encuentra en el Atlántico, en áreas específicas del Pacífico, el Atlántico. ¿Dónde encontramos el camarón camello? Eh, primero, la gran mayoría de la pesca en Costa Rica se realiza en la parte del Pacífico. Eh, en la pesca del, del, del Caribe hay también camarones, pero en realidad, considerando la estadística nacional, no, no tiene mucha importancia. Eh, es más artesanal, me Es imagino. más artesanal y además no se utilizan eh, barcos semi-industriales por los arrecifes por, por la morfología de la costa. Eh, el camarón camello eh, se encuentra probablemente a todo lado de la costa, sin embargo, los barcos pueden pescarlo solamente en ciertos lugares que son aptos para la pesca, quiere decir que el fondo no está lleno de troncos o no está lleno de, de rocas, entonces hay lugares... Eh, los pescadores y pescaderos, donde ellos pescan realmente este recurso, que es no a todo lado de la costa, sino a ciertos puntos en el sur y en, el, en la parte ¿Cómo central. ¿Cómo se define eso, Ingo? ¿Quién, quién, ¿Hay una institución que define dónde pescar exactamente? ¿O, o cada capitán de, de, de barco establece sí. aquí se puede? O, ¿cómo, cómo, cómo? Nos interesa mucho encontrar las razones por las cuales. Un barco en particular puede pescar aquí y no en otro sitio. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia. Hablamos el día de hoy con el doctor Ingo Berdman, profesor de la Escuela de Biología y del CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Al terminar el segmento anterior, Ingo, estábamos hablando de quién define si se puede pescar acá o se puede pescar en el, en el, en el otro sitio. Eso, eso es muy interesante de, 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 de entenderlo porque es una curiosidad general. Eh, no, nunca hemos eh, eh, tenido el conocimiento suficiente de cuáles son los criterios para definir si se puede aquí o se puede acá, o si hay una institución que vela por, por determinados sitios. Bueno, una institución, por supuesto, el eh, Inco Pesca es la institución nacional que define cosas relacionadas con la pesca. Y por supuesto, cuando hay una vera en el Golfo de Nicoya, por ejemplo, obviamente los barcos los, eh, no se pueden entrar. Sin embargo, la pregunta, ¿dónde encontrar eso? Eh, ese es el secreto de cada capitán. Y yo creo que cada capitán tiene un, un librito donde apunta los lugares donde fue una buena pesca. También va a eh, apuntar los lugares donde hay troncos. Para evitar eso, porque si hay troncos hay peligro de perder, digamos, la red, el equipo. Entonces, este realmente son experiencias del capitán y cualquier empresa está buscando un capitán que tiene justamente esta experiencia para encontrar los lugares donde hay mucho camarón y poco troncos y, y piedras. ¿Cómo, ¿Cómo se diferencia Ingo la, la pesca sostenible que ustedes promueven? De la pesca de arrastre, que es el término que se utiliza masivo, donde viene una sí. serie de, de otros organismos que no es necesariamente el blanco en sí. esa ocasión. La pesca de arrastre eh, es simplemente una red que está arrastrando el fondo eh, y a nivel internacional, bien conocido que es una pesca no selectiva, quiere decir que cualquier organismo, cualquier estructura que es frente a la red entra. Esto implica que eh, la pesca, digamos la captura, eh, está compuesta con un montón de diferentes animales y por lo tanto, lamentablemente, eh, puede ser que alguien pesca camarón, pero no sale mucho camarón, pero un montón de peces. Y por lo tanto, eh, la idea del proyecto ha sido apoyar esta pesca de arrastre, que es danino, eh, poner a un nivel un poco más sostenible, por ejemplo, a través de medidas de eh, modificar la red. Eh, cambiar eh, la estructura de tablas o también a través de eh, manejos, por ejemplo, de parte de veras que nosotros estamos proponiendo. Y esta información da la Incupesca, la institución nacional responsable de eso, para insumo, para, INZUMO, para eh, desarrollar entonces este tipo de manejos. ¿Cómo, ¿Cómo saben los biólogos marinos, Ingo, cuánto se puede extraer de nuestros mares sin que comprometa? a las propias eh, especies que se están que están siendo eh, extraídas. Sí, es una una muy buena pregunta y una muy una respuesta muy complicada porque claro que sí, sí sería fácil, sería también fácil manejarlo, pero se requiere, por ejemplo, conocimiento sobre la biomasa que está allá y estimar bueno cuánto de esto yo puedo sacar sin hacer daño al recurso. En otros países como Chile. Hay subastas, entonces eh, las empresas que pescan quieren tener una parte de la cuota, que se llama cuota, un, 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 una cantidad de kilos o toneladas de pesca, y pagan por eso. Hay una subasta. Este dinero va directamente a la ciencia. Entonces ellos directamente empiezan de investigar cuánto hay para la próxima subasta. Entonces hay un ciclo entre pesca, investigación y pesca investigación que permite en cierta forma de revisar la situación de los recursos y adaptar entonces las cuotas y todo el manejo a esta situación. Aquí en Costa Rica yo creo que estamos bastante lejos de eso, pero alguien tiene que empezar con tener una idea de cuáles son las biomasas, cuánto se puede sacar. Es, es, es. Es extremadamente importante, Ingo, entender un poquito la, la, la parte de la, de la biología de la especie, como decíamos en el segmento anterior, antes de cualquier cosa. Explíquenos un poquito la metodología que ustedes siguen en este proyecto de investigación en particular. Sí, no no como, como, como un barco pesquero, sino desde el punto de vista de investigación. Sí, tal vez vale la pena decir que Costa Rica no cuenta con un barco pesquero, no cuenta con un barco de investigación. Entonces, en realidad, a través de la colaboración con la empresa pesquera, estamos utilizando barcos pesqueros como barco de investigación. Eh, la, la ¿Es una necesidad que deberíamos de subsanar en nuestras universidades públicas? ¿Qué, qué cree usted? ¿O, o, ¿O es más fácil contratar a un barco para que cumpla con esta misión? Eh, si usted tiene una empresa que tiene un barco en buenas condiciones y una tripulación que está entrenada para hacerlo, probablemente es una mejor opción que comprar un barco, que es un paso, y después mantener el, el barco, que invierte, bueno, requiere muchos recursos y tal vez más complicado que comprar un barco. Entonces, para nosotros, por lo menos, ha sido una excelente oportunidad de trabajar con una empresa que está interesada en el tema de sostenibilidad. Y la metodología en realidad es bien simple, eh, tener los arrastres, eh, llevar material al laboratorio, pesarlo en el barco y después ver, por ejemplo, cuántos miden los camarones, eh, tienen huevos o no tienen huevos y así desarrollar el conocimiento sobre la biología. Es, ese laboratorio que usted mencionó es en el propio barco. El laboratorio, por un lado, entre comillas, es en el barco, porque ahí se puede hacer las medidas de peso y algunas otras medidas, pero después en la Escuela de Biología o en el CIMAR están analizando las medidas y todo esto. Entonces, un trabajo en el barco bastante fuerte y después también bastante fuerte en el laboratorio de la UCR. A, al, me, me interesaría tener algunos hallazgos, algunos resultados que se hayan generado este, de este proyecto que usted quiera compartir con nosotros. Sí, yo creo que una cosa es interesante, nosotros podemos ver muy bien que eh, las capturas van abajo, específicamente en el camello. Para decir un, un ejemplo, nosotros empezamos con este proyecto en 2004 y estamos continuando. Y todos los meses tratamos de salir con el barco para tener unas muestras, para ver cómo está el recurso. Al menos una vez al mes. Una vez al mes, esa es la meta. Y, eh, en el año 2004, por ejemplo, eh, capturamos 90 kilos por hora de arrastre. Es como una medida, no hicimos una hora, pero es como una medida. Ahora estamos a 10 kilos. No puede ser. Quiere decir que, sin duda, y esta tendencia es muy clara, sin duda hay una reducción muy fuerte del recurso de camello. Pero en el caso del Fidel, que es el otro recurso ahí, eh, se ve una pequeña baja, pero parece que se, mant se mantiene más o menos estable eh, en, durante los últimos años, más o menos. Y la otra cosa que podemos decir es, por ejemplo, que se llama la, la, la talla de la primera madurez sexual, quiere decir cuando empiezan los camarones de reproducirse, porque es importante que no se pescan los pequeños, que todavía no pueden reproducirse, sino los grandes. Esta información está allá y también la información... Eh, cuándo tienen huevos. Esta información es importante para saber cuándo sería un buen momento para hacer una vera para proteger justamente eh, las, eh, las hembras con los huevos. Correcto. Tenemos que hacer una segunda pausa y ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia. Hablamos el día de hoy con el doctor Ingo Bergman, profesor de la Escuela de Biología y del CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Ingo, usted nos estaba comentando en el cemento anterior, al finalizar, de la disminución que ustedes han encontrado ya parte de los hallazgos o resultados de este proyecto, particularmente relacionados con el camarón eh, camello. Debo preguntarle: ¿se debe a razones antropocéntricas? cede a una sobrepesca, con antropocéntricas quiero decir, contaminación, sedimentación, ¿qué, ¿qué tipo de información tenemos al respecto que justifique una reducción tan drástica de 90 kilos por hora a 9 kilos por hora? Yo creo que lo primero, si uno ve los datos, va a decir, esa es una sobreexplotación del recurso una sobrepesca, y yo creo que en parte es eso. Eh, sin embargo, es muy importante tener muy claro que los... Los datos que nosotros tenemos son limitados. Este, Costa Rica, podría ser que el recurso se movió hacia el norte, hacia el sur, a Panamá o a Nicaragua, o también estamos limitados de profundidad de muestras. Eh, no, Los barcos no pueden pescar más abajo de 400 metros. Entonces existiría la eventualidad que el recurso va más abajo. Sin embargo, eh, si me preguntas así, yo pienso que una parte muy fuerte ha sido la la extracción del, del recurso y ahora apenas está recuperando un poquito porque por razones económicas ya no vale la pena pescar y buscar este, este recurso porque no hay mucho durante, en este rango de profundidad que están trabajando los barcos. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es una sobrepesca es la responsable de la reducción de las, de las poblaciones. ¿Cuál es el papel de Incopesca en todo esto? Bueno, Incopesca tiene obviamente el papel de de vigilar todo esto, eh, sin embargo yo tengo la, la sospecha que tienen problemas realmente tener los datos, porque nosotros yo creo que tenemos los datos, porque estamos saliendo todos los meses y con mucho gusto podemos compartir los datos con ellos. De hecho, en dos ocasiones mandamos un, una carta. De, firmado por la misma empresa que está explotando el recurso y con el apoyo de nuestros datos solicitando una vera del recurso, pero lamentablemente Incopesca no lo ha Esa reaccionó. era mi siguiente pregunta. Entonces, ¿ustedes tienen una conexión importante con Incopesca en términos de, de que han hecho recomendaciones, observaciones e Incopesca ha ah, desatendido, digamos, las, las, los puntos de ustedes. Sí, nosotros tenemos eh, mucho interés porque, eh, obviamente, nosotros no queremos generar conocimiento y dejarlo en una gaveta. Eh, este conocimiento es para utilizarlo para manejar el recurso. Eh, y por eso, desde el inicio, en 2004, eh, siempre hubo un representante de IncoPesca como parte del proyecto eh, de nosotros adentro. Excelente. Además de, de generar conciencia en IncoPesca, es de mi conocimiento tengo que ustedes hacen lo mismo con la comunidad. Yo quisiera que usted nos comente el trabajo en comunidad que ustedes están haciendo, así como el involucramiento de estudiantes tanto de mm -hmm. licenciatura como de posgrado en este en este proyecto. Sí, nosotros comunicamos mucho con el sector pesquero, que de arrastre, por ejemplo, y damos capacitaciones para que la gente entiendan lo que está pasando, eh, cuáles son las ideas del proyecto. Pero tengo que decir, por supuesto, existe un cierto miedo, eh, como siempre, que de la investigación. Están haciendo la investigación para cerrar la pesca. Eh, en realidad, como yo vengo de la costa, yo nací en la costa. Eh, yo, yo quiero compartir el recurso en forma sostenible. Entonces, aquí es un trabajo muy fuerte de convencer a la gente. Que más que, bien el objetivo es ese, que el recurso exista para las futuras exactamente, generaciones. Sí. ¿verdad? Entonces es un trabajo muy duro de trabajar con los pescadores que saben exactamente lo que está pasando y explicar lo que estamos haciendo nosotros y cómo aprovechar de mejor forma los datos generados a través del proyecto. ¿Y, y, y cómo lo hacen? A través de talleres, a través de capacitaciones. Sí. Eh, nosotros tuvimos... Con, co Convocan a miembros de la comunidad, sí. pescadores, ¿Cómo, más, cómo se hace ese más trabajo. Más que todo, como este trabajo no es de pesca artesanal, eso es tal vez importante, sino ese es un trabajo semi-industrial con barcos que van afuera y hacen el arrastre. Entonces, no es pe la pesca artesanal, sino esta comunidad de, de empresas, de capitanes que tienen barcos. Y con eso tratamos de mantener un, un buen contacto. Hicimos eh, al inicio muchos talleres para explicar justamente lo que estamos haciendo y para qué sirve eso. Los países centroamericanos tienen un problema similar al nuestro: explotación de este recurso o particu en particular. Y, y, y quiero, quiero ver la transferencia de conocimiento de uh -huh. parte del proyecto de ustedes a otros países de, de, del área. Sí, nosotros, eh, primero es importante decir que parece el camarón fidel es algo restringido a Costa Rica y hacia el sur, eh, parece que no hay mucho eh, camarón fidel en el norte y el, el camello igual, entonces es algo muy local y estamos tratando de comunicarnos con los países. Por ejemplo, tuvimos un proyecto regional con Costa Rica, Nicaragua y El Salvador para investigar en forma conjunta y coordinar estos dos recursos. Y ese es un, un, un esfuerzo, me parece muy interesante, de trabajar en tres países con tres instituciones privadas y tres instituciones de universidades para generar el conocimiento sobre este recurso. Pero eso lo hicimos por dos años y ya estamos saliendo de eso. Eh, pero sería importante de seguir adelante en este, este estilo de trabajar a nivel regional. ¿no? Correcto. El, 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 involucra, el, el involucramiento de estudiantes que le preguntaba anteriormente, de, de, tanto de licenciatura como de posgrado, sí. par, ¿están participando? Porque me imagino que es un esfuerzo muy grande eh, el coordinar con esta empresa privada, ir a, a mar abierto a, a tomar sí. estos recursos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo operan ustedes en ese sentido? Bueno, por suerte tenemos muchos estudiantes interesados en la temática, muchos estudiantes que están utilizando esta plataforma de proyecto eh, para hacer su tesis de licenciatura o de maestría. Y además, como ahora eh, el camarón ya no es una parte importante de, de la pesca, eh, hay un grupo fuerte en mi grupo que trabaja con tiburones y rayas que son, son más, eh, más popular que camarones. Entonces, eh, actualmente tenemos un, un buen grupo de estudiantes que trabajan con tiburones y rayas que salen como parte de la fauna acompañante de pesta de, de arrastre. Ya, o sea, la idea es maximizar el recurso. Una vez que están ustedes en el, en el barco oeste este pesquero... Tratar de analizar otros grupos también, como fauna acompañante sí. y, y otros grupos de importancia económica. Sí, la cosa es que yo lo veo eh, tener la posibilidad de trabajar un barco como un lujo que pocas personas, pocas instituciones lo tienen en Costa Rica. Y entonces la meta es obviamente de sacar al máximo eh, la información, el material que está disponible. Y hay, como digo, hay alrededor de 20, 25 estudiantes que están trabajando con nosotros en diferentes temas. También con camarones, pero ya mucho con tiburón, con raya, con congrio y otros barcos. Usted mencionó rápidamente, pues ya tenemos que terminar, 400 metros de profundidad. ¿Le entendí bien? Sí, la cosa es que nosotros trabajamos entre 150 y máximo 400, porque los barcos no pueden pescar más allá de 400 metros. De 400 metros. metros. Sí. Excelente, le agradecemos muchísimo, Ingo, con por su gusto. disponibilidad y, y tiempo de compartir esos conocimientos con nosotros y a todos todos ustedes muchísimas gracias los invitamos a que continúen con la programación de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica.